Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, sean bienvenidos aquí a una nueva... Bueno, un nuevo video aquí de parte del canal, de nuevos análisis que tenemos acá, de la continuación para investigar acá qué es lo que tiene la flor petaglobera. Como pueden ver, aquí está su descripción. Vayan sacando sus propias conclusiones. Yo le daré mi punto de vista, chicos, de cómo es la planta. Y bueno, yo estaré jugando aquí más o menos para verla qué tal se porta en distintos niveles. Bueno, chicos, ya sabes, no olvides regalarme tu grandioso like aquí en este video. No olvides también de suscribirte aquí al canal, activar esa campanita, chicos, y también no olvides de compartir ese video en tus redes sociales y con tus amigos. También no olvides de comentar qué tal te pareció aquí la planta, esa nueva de la versión 8.8.1. Literalmente ya ni me acordaba qué versión era. Bueno, gente, por acá estamos viendo de que tenemos más o menos, como decía aquí, flor petaglobera. Es una especie de enredadera, más o menos enredadera explosiva o explota regadera, creo que se llama. No me acuerdo cómo se mismo se llamaba, pero es casi igual a eso lo que le dije. La verdad que más o menos sí explota tipo la papapum primitiva, no en cuadros de 3x3, sino en cuadros de 3x1, chicos. La verdad que sinceramente no... Bueno, cuesta bastante. No lo niego, cuesta súper que bastante, pero lo más eficiente de todo es que literalmente tiene, bueno, una recarga súper que baja. Para mí me ha gustado la recarga. Lo malo es el daño que hace, chicos. El daño que hace no hace un gran daño como lo hacen sus parientes, como la papum primitiva, la papum normal, o bueno, qué sé yo, chicos, como la explota redadera, o bueno, exploto redadera, exploto nuez, algo parecido. También la explota nuez, chicos, obviamente hacen bastante daño, pero acá veo un grave falencia. Sí mata bastante, pero con el zombie del sarcófago, como ustedes vieron, está un poco floja la planta. No es por batraciarla ni nada por el estilo, que no me gusta tal planta, sino que bueno, es dándole mi punto de vista, chicos. Obviamente cuando ustedes la tengan la probarán, así que ahí me dirán sus conclusiones, qué tal les pareció. Bueno, sinceramente también va a venir, creo que en un torneo. Posiblemente también mucho después venga en una búsqueda de penning. Y eso será todo, chicos. Espero la puedan conseguir, obviamente, cuando llegue. Y bueno, ya espérense para la próxima actualización, que nos venga otra enredadera más para la colección, chicos. Bueno, por acá, como pueden ver, estamos teniendo un poco de dificultades para ganarla. Sinceramente, están bien duros los zombies. No puedo hacer mucho yo con esta planta. Tampoco por motivos de que no tengo otra planta que me ataque. Tengo que estar a cada rato poniendo esta flor petaglobera. Lo bueno del caso, chicos, es que pone su globito, explota y bueno, recarga en tiempo rápido, chicos. Ustedes la plantan, recarga en tiempo rápido. Y obviamente también para sacar un nuevo proyectil lo hace de igual manera. Así que cuando lo tengan, chicos, a probarla, darle bastante uso, porque sí está bueno. Como les decía, es planta reciclada por motivo de que ya van a ver su nutriente, y muchos de ustedes creo que ya lo han de haber visto antes, de que la planta utiliza, o bueno, su efecto de nutriente por parte de esa planta más o menos saca a otra planta, chicos. Sé que es obvio, saca otra planta que ya existía en el PBZ1, que es nuestra petaceta, creo que así se llamaba, si más no recuerdo. La verdad la saca y bueno, con eso, ese nutriente no es muy poderoso, de que digamos, pero sí hace bastante daño, chicos. No es como, bueno, yo decía, va a ser tan poderoso como en los tiempos anteriores del PBZ1, de los que jugaron con la petaceta, que la verdad bombardeaba todo el campo entero, aunque dejaba un cráter, chicos, bombardeaba súper feo, súper grande. Y bueno, eliminaba a un montón de zombies que habían en, bueno, en el campo, obviamente. Literalmente también, chicos, mataba, así sea que sea Cono Bravo, sea Caracubo, bueno, sean la mayoría de los zombies, se eliminaban, morían. Que si yo creo que si era el zombie Zane también moría, no me acuerdo muy bien, creo que sí moría o no moría, quedaba poquita vida, pero
el hecho es que dañaba bastante. Como pueden ver acá, sí nos ha hecho fácil estarle ganando. Un poco más o menos duro de matar al zombie ese de, bueno, la cabeza del dinosaurio, más o menos así, del casco de dinosaurio. Miren aquí, como pueden ver, pusimos el nutriente. A lo particular no me causó mucho impacto ese nutriente, no vi que hiciera la gran cosa, pero bueno, la verdad, sinceramente, está buena la planta, está buena la planta, y lo vamos a probar en ese último nivel para que se saquen de toda duda posible, a ver si les impresiona la planta, si deciden comprarla o, bueno, literalmente no obligo a comprarla yo las plantas, sino que, bueno, que la puedan obtener de la sala, no sala de entrenamiento, no, sino del evento que viene, cuando hay plantas nuevas, y también del evento de, bueno, en los torneos del modo arena o modo batalla Z, como le quieran decir ustedes. Sinceramente, chicos, por acá ya estamos cerca de ganarle aquí a todos esos zombies. La verdad que aquí sí, esta planta nos ayuda bastante, si es que tenemos a la enredadera guisante comparado con nuestro en este caso sería más o menos nuestro zombie bufón. Lo mataría al instante, no tendríamos que estar atacando ahí por ahí. Se me pasó un zombie al estar. La verdad que murió el toque de nuestro globo. La verdad que, bueno, chicos, no sé qué pasó ahí, no murió, o no sé si fue por mí, no murió, pero es resistente bastante también a algunos zombies. Son resistentes, súper que resistentes, y como lo pueden comprobar aquí, no estoy mintiendo, ustedes mismos lo están viendo, es nivel 1. Y bueno, tienen resistencia a algunos zombies mueren en la primera, otros mueren en la segunda o tercer globo tirado. Y por acá, miren, vieron que, bueno, lancé un misil y la verdad no es tan bueno. Chicos, ya saben, no olvides de suscribirte aquí al canal, activar esa campanita, obviamente, si el video te gustó, dejar ese like, compartirnos para que YouTube así mismo nos recomiende aquí al canal. Chicos, miren, como pueden ver, el zombie resistió bastante este zombie stain. No lo ha podido vencer nuestra flor petaglobera. Y bueno, chicos, ya conmigo será hasta un próximo video. Espero les haya gustado y le hayan pasado de lo mejor aquí. Hasta la próxima, gente. It's black and white.